Oh, not, necess not necessary, please.

to get, re, to get a good rebirth sí, uh, to get a good rebirth uh, and therefore renounce this life cuando nosotros vemos la necesidad de, uh, when we see the need to get a good rebirth and therefore renounce this life y por lo tanto renunciamos a esta vida, then the key things are meditating on uh, impermanence and death Y los puntos pr principales o claves para meditar es en meditar en la impermanencia y muerte y vivir nuestra vida de acuerdo a la ley de causa y efecto, uh, recognizing that we have this precious human rebirth, this optimum chance to begin the path away from all suffering towards perfect happiness, and of Being of great benefit to others. Reconocer que tenemos este precioso renacimiento humano, una oportunidad óptima en la cual podemos ser capaces de comenzar este camino que nos lleve a lo que es la felicidad auténtica, liberarnos del sufrimiento, um, great, um, y va a ser de enorme beneficio. So what? <coughs> what renouncing this life also really means is it's the the beginning. Of replacing our self-cherishing with developing genuine love and compassion for ourselves. Eh, because if we really care for ourselves rather than having self-cherishing, we will uh, stop creating the causes of suffering. Porque si realmente no estamos preocupando por cuidarnos a nosotros mismos, sin esta actitud egocéntrica, es dejar de crear causas que producen sufrimiento. So out of compassion for ourselves, we will genuine compassion for ourselves will stop creating the causes of suffering. We will we'll avoid negative actions, the cause of suffering. Por compasión a nosotros, por genuina compasión a nosotros, dejaremos de crear las causas de sufrimiento, es decir, dejar dejar de crear acciones negativas que son causa de sufrimiento. And if we if we develop genuine love for ourselves rather than self cherishing, we will uh, engage in virtuous actions uh, because they are they will bring Genuine happiness. Si nosotros realmente desarrollamos un amor genuino a nosotros mismos, no una actitud egocéntrica, entonces nos involucraremos en acciones virtuosas, porque estas acciones virtuosas van a traer felicidad. So leading a, an ethical life is, in, in, is the practice of renouncing this life. Llevar una vida ética significa la práctica a la renuncia a esta vida. Mind by, um, life, Porque cuando nuestra mente está controlada por el pensamiento de solo esta vida, then the is very active, entonces el la actitud egocéntrica se vuelve muy activa. Y solo pensando en esta Leads us to um, mm, overvalue the things of this life. El hecho de estar pensando en esta vida nos lleva a sobrevalorar las cosas de esta vida. And be because of that, we will be willing to engage in negative actions to achieve what we think are these good things. y debido a ello pues nos va a llevar a involucrarnos en acciones negativas para poder conseguir esas cosas. And also because we uh, if we only believe in this life, only think of this life, uh, that is a precondition to engage in negative actions to avoid suffering. Porque cuando solo estamos pensando en esta vida, solo creemos en esta vida, pues es como la condición previa que nos está llevando a crear negatividades en esta vida. Pero cuando nosotros desarrollamos esa fe que comprende la ley de causa y efecto, y pensamos más en vidas vida. Y comenzamos a pensar más en las vidas futuras que en esta vida. Then we won't be so willing to engage in negative actions. We will, we will have a wise fear of engaging in negative actions. Ya no nos involucraremos en acciones negativas porque vamos a tener un miedo sabio de involucrarnos en acciones negativas. And we will have more courage to engage in virtuous actions even if it's difficult y tendremos seremos mucho más valientes de involucrarnos en acciones virtuosas aunque estas sean difíciles. Lama Soparimche once said uh, that the 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 difference between ourselves and bodhisattvas is en <laughs> una ocasión Lama Soparimpoche dijo que la diferencia entre nosotros y los bodhisattvas es is, is that we uh, an ordinary person is Afraid of suffering, but not afraid of creating the causes of it. Una persona ordinaria tiene miedo al sufrimiento, pero no miedo a crear las causas del sufrimiento. But not afraid of creating the cause. Yeah, okay. Whereas a, bod a bodhisattva or any you know, genuine practitioner is able to bear suffering, but is very afraid of creating the causes of suffering.

una persona que realmente tiene renuncia a esta vida porque ve la importancia de trabajar para las vidas futuras. entonces una persona que tiene más, más, uh, más valentía, más fuerza, que sabe soportar más las dificultades difíciles y no crea más causas de sufrimiento. so, of course, the ultimate aim, or uh, yeah, one of the ultimate aims <laughs> of the dharma is for us to be free of suffering. Y uno de los objetivos últimos del dharma es que nosotros nos veamos libres de sufrimiento. But we can't get rid of just Pero no podemos quitarnos o liberarnos del sufrimiento de manera inmediata. Porque en el proceso para liberarnos del sufrimiento hay que saber. El so, so that we don't create the causes of more suffering. para no crear más causas de sufrimiento. right. so the law of cause and effect. Bueno, it's la, la also a very big subject. <laughs> es un tema muy amplio. Uh, but as i try to say, or oh, no, maybe i haven't, to really understand the law of cause and effect for it to, to make sense. Well, no, put it this way: the law of cause and effect really only really makes sense when we understand uh, our mo the, the teachings on the mind, and also if we have a little bit of understanding about emptiness, the true nature of phenomena. El, uh, la ley de causa y efecto. únicamente comienza a tener sentido cuando se comprende lo que es la, las enseñanzas acerca de la mente y cuando por lo menos se tiene una compres, comprensión pequeña acerca de la vacuidad, acerca de la verdadera naturaleza de los fenómenos. So the Buddha explains that for us as suffering deluded beings, ignorance creates the illusion that The world is out there separate from ourselves, independent of ourselves. El Buda explicó que nosotros que estamos inmersos en este sufrimiento, que estamos um, con estas de, um, de, como afligidos por este sufrimiento, es la ignorancia la que crea esa ilusión de que el mundo. Ahí fuera es está separado de yo, que es independiente. So if it was really like that, si realmente fuera así, then the law of cause and make much sense. entonces la ley de causa y de efecto no tendría mucho sentido. But the world isn't out there Pero el mundo no está ahí afuera separado. El mundo es algo íntimamente conectado. With our mind, dependent on our mind. el mundo es algo que está conectado es interdependiente depende de nuestra mente hay muchas maneras en las cuales muy sencillas en las que podemos tener una en, entender esto None of which I can find. ninguna de las cuales puedo encontrar ahora <laughs> Um, anyway, um, if, if you think of something which you think is beautiful, for example, si piensas en algo que tú crees que es bonito, um, we, we can ask ourselves, why is this thing beautiful? A mismos, ¿por qué esta cosa es what makes it beautiful? ¿Qué es lo que la hace How is it beautiful? ¿Cómo es bonita? And it's very difficult to answer that y es muy de esta because, actually, when it comes down to it, it just seems like the thing is telling us, "I am beautiful." And we just believe it. Y no lo if we, um, if, if one was to ask the uh, 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 any, uh, someone in the street, how does your mind work? Si por ejemplo, le preguntamos a alguien a la, en la calle, ¿cómo funciona tu mente? People would probably say that their mind is like a mirror that just reflects what's there. Or El like a camera that just, you know, creates an image of exactly what's there. Y probablemente la persona nos dirá: mi mente es como un uh, espejo que simplemente refleja lo que está afuera, o como una cámara que también está reflejando, da una imagen de lo que está ahí afuera, exactamente como está ahí afuera. In other words, something exists in a particular way, and all our mind does is just simply note it. Bueno, this is like this. This is like that. This is this. This is that. O en otras palabras, las cosas existen de un modo particular, existen de un modo particular, y nuestra mente simplemente nota el modo en el cual están existiendo. Es así, y entonces así es como lo nota. This is a book. Esto es un libro. Esto es un reloj. Why? Por qué? This is a book. Porque obviamente es un libro. And this is a clock. Y este es obviamente un reloj. In other words, it's like this is telling me I'm a clock. En otras palabras, es como si el reloj me dijera, yo soy un reloj. This is me I'm a book. Y esto me está, dije, me está diciendo, yo soy un, yo soy un libro. It's a fact. Es It's, un hecho. Es un hecho de que esto es un libro y de que este es un reloj. They truly exist. Ellos existen verdaderamente. It's the truth. Es la verdad. It's a fact. Es un hecho. Depend on no depende de nada. My mind just knows that. Mi mente simplemente lo conoce. Not true. No es verdad. It's not like that. No es así. This thing here, this thing here, esta actually, cosa aquí. it has no power from its side to make me experience it as a book. Porque esta cosa aquí no tiene poder alguno por su propio lado que me hace experimentarlo así. Should have been prepared. Have we got a pen? Yeah. I'm um. <laughs> <laughs> um, Just one right, one of the letters. Okay. This is better. So what does that say? Okay, look at this aqui. Yes. Okay. Longer. Longer. Yeah. Okay. What does that say? I don't know. <laughs> <Shh>. <laughs> <laughs> is it? ¿Sí, Who knows what that is? Who knows what that is? is three... that is? Straight lines, right? Estas son tres líneas rectas, ¿correcto? Y todos saben lo que es. So Estas son cuatro líneas rectas. And knows what it is. Y casi nadie sabe lo que es. Why not? ¿Por qué no? If you know what that is, porque si sabes lo que es esto, you know what that is? ¿por qué no eres capaz de saber lo que es el otro? Isn't that obviously an no es obviamente una A. Obviously. Es obvio. Entonces, ¿cómo es posible personas que no sepan lo que es esto? Uh -huh. Bubos. <laughs> es que no quería decir eso. Oh, no. <laughs> For a Tibetan, this is obviously a K, yeah. Para los tibetanos esto obviamente es una ka. But if this, if this tr you know, this seems to truly exist, inherently exist as an A, but if it, you know, and if this inherently existed, you would know by just looking at it what it was. It would have the power from its side to tell you, but it doesn't. It, this, these four lines have no ability from their side to make you know that this is a, a, a letter of the Tibetan alphabet and what, not very well drawn by the no. way, <laughs> <laughs> joking, um, oh, and what particular letter it is. Yeah? It has, there's no way. From its side, no matter how long you look at it, you will never know just by looking what it is. Yeah, because the only way to to know what that is, it depends on our mind. It completely depends on our mind. But it doesn't appear to when you when we look at that. Whoops, that. It doesn't. appear look as though to know what that is depends on our mind. it just seems to be an a. but if that was true, we would know what that is. but we can't tell because the only. oh, sorry. <coughs> si, la, si la a realmente existiera por sí mismo, verdaderamente existente, como parece obvio que es, Entonces, si inherentemente existiera, cuando te presentan el otro papel con la otra letra, si inherentemente existiera, entonces tú sabrías, simplemente por el hecho de verla, sabrías qué es, porque entonces tendría el poder por sí mismo de decirte lo que es. Pero no es así. Esas cuatro líneas no tienen la habilidad de decirte por sí misma, por su propio poder, que es una letra del alfabeto, que por cierto no está bien escrita no me quedó muy bonita, pero que es una letra del alfabeto. Entonces, si la, la letra A existiera por sí misma, entonces, y eso es lo que ante nosotros parece como si existiera por sí misma, como si no dependiera de nadie, y, y cuando la vemos la reconocemos, pero si eso fuera verdad, cuando te presentaran el otro papel con la otra letra, también tendríamos que saber lo que es simplemente con verlo pero no hay forma de que nosotros simplemente con verlo sepamos lo que significa por lo tanto no está existiendo por su propio lado no está existiendo inherentemente depende de nuestra propia mente para que nosotros podamos eh, comprenderla depende de nuestra mente sin embargo no aparece ante nosotros como dependiendo de nuestra mente cuando vemos la letra A claramente no parece que está dependiendo de mi mente para saber que eso es una A parece que existe verdaderamente, pero si fuera así, cuando nos presentan la otra letra, teníamos que ser capaces también de reconocerla si no dependiera de nuestra mente. Check up. Analísenlo. Mm -hmm. So actually everything, what, the fundamental message of the Buddha everything depends on our mind. El mensaje fundamental del Buda es que todo depende de nuestra mente. And How it appears depends on our mind. Y cómo aparece también depende de nuestra mente. Whether it appears as good or bad, beautiful or ugly, it doesn't come from the side of the object, it depends on our mind. La manera en la que aparece, a, aparece ante nosotros, bueno, malo, si aparece como bonito, o feo, no aparece de parte, por parte del objeto, sino en dependencia de nuestra mente. so with, within that context is the law of cause and effect. which is really explaining how our mind works. Que está cómo mente. Uh, as you probably know, the, the sanskrit word karma means action or activity, and it's referring to the activity of our mind. and probably, as you already know, karma means action, it means activity. And what the law of cause and effect is saying is that basically everything our mind experiences is an effect, and that effect, why our mind changes to have this effect and then that experience, you know, one effect is happiness, then there's this this, the effect of suffering, then a the neutral effect, why the mind experiences. En la ley de causa efecto nos dice que todo lo que nuestra mente experimenta es un efecto, hay un cambio y se da un efecto, un efecto que da la experiencia de algo agradable, de felicidad o de sufrimiento o de neutro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Está experimentando nuestra mente porque es un efecto. Entonces, si estamos hablando que esa experiencia que está teniendo nuestra mente es un efecto, entonces tiene que tener una causa. Tiene que haber algo que hace un cambio en nuestra mente que nos lleva a tener esta experiencia. So, in our ignorance, what we think makes our mind have a new experience. is something out there separate from our mind has happened and that causes me to be happy or unhappy. Y en lo que lo que nuestra ignorancia nos hace creer que esa experiencia que estamos viviendo proviene de afuera, es separado de nosotros, eso de afuera es lo que está causando esa felicidad o ese sufrimiento. But what the buddha is saying is that

Proviene de la mente. So, in the ordinary world, if you take an example of um, uh, to, to get the effect of a, of a plant, like for example, a tomato plant, you have to have the conditions and a tomato seed. If si we put an example of the ordinary world, si if we look for an effect that could be un, a plant of tomato. Pues para que se pueda tener la planta de tomate, hace falta las condiciones y hace falta la causa, es decir, tener la semilla de tomate. You have to have the seed and the conditions. Necesitas tener la semilla y las condiciones. It could tener la teoría o creer que tanto la semilla como las condiciones son igualmente importantes. Pero el buddha que no es así. Pero el Buda dijo, ese no es el caso. The, 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 the really Lo que realmente es mucho más importante es la semilla. Y para ilustrar esto, tengo una maravillosa analogía. <laughs> Sorry, just exa Exagero uh, joking. Un <laughs> um, so imagine you, you have a uh, someone gives you a large box full of uh, fantastic soil Imagínense tomato, que the best tomato growing soil in the world Imagínense que alguien te da una caja grande llena llena de un de una um, tierra buenísima o oh, no sé si abono también decía bueno abono buenísimo que es para para el tomate es lo mejor que hay de abono para el tomate But there are no tomato seeds in this soil pero no hay semillas de tomate en esa tierra. So no matter how much you pray, Entonces no importa cuánto tú eh, reces water the, the soil, o le pongas agua la, a esa tierra, a esa agua, o lo tengas al sol, you won't get any no vas a tener ni un solo tomate. Y por ejemplo, alguien te da un paquete de semillas de tomate. No matter how much you pray over that packet of tomato seeds. No importa cuánto le reces a ese paquete de semillas de tomate. You won't get tomatoes. No vas a tener tomates. Yeah. You have to have the seeds and the conditions. Necesitas tener la semilla y las condiciones. But pero se, this, then it gets more interesting. se pone más interesante la cosa. So you've got the best soil, tienes el mejor abono. And you've got the packet of seeds, tienes el paquete de semillas. And got the water, tienes el agua. Sunshine, sol. Fertil fertilizer. El, el abono. Everything. Todo, todo. So where do the grow in this soil? ¿Dónde crecen uh, las semillas de tomate en esta tierra? because all of the soil is perfect for growing tomatoes. Toda esa es para que all the soil gets the same amount of water, same sunshine, same fertilizer. the only place where the tomato plants grow is where you put the tomato seeds. Pero el único lugar donde va a crecer el tomate es donde tú hayas puesto la semilla. So that shows that the seed is really important. Lo cual demuestra que la semilla es realmente importante. Even if you've got all the conditions, but In you don't have the root cause, the seed, you don't get the plants. Porque incluso aunque tengas todas las condiciones, pero si no tienes la causa raíz, no vas a tener la planta. Si tú tienes la semilla, pero no tienes las condiciones, no vas a tener el resultado. Y tú solamente vas a tener el resultado donde la causa está. Right. Okay. Bien. Entonces. So, Um, so now remember that. <laughs> Recuerden eso. Now uh, here is a pot of water. Aquí tenemos un vaso de agua. Yeah. Bueno. Yeah, not a glass. Yeah. pot, bueno, pot of water, water not uh, a glass. Sí, Ma pensaba más como un recipiente de agua. If I want to make this water hot. Si yo quisiera hacer esta agua. If I want the effect of hot water. Uh -huh. Si yo quisiera que el agua. Si yo quisiera tener el efecto. El resultado de agua caliente Necesito una causa, necesito algo que la haga caliente. So I need a hot cause. Necesito una fuente de calor. No necesito una causa neutra no necesito una causa fría, necesito una causa de calor. So if I have some heat here, si yo tuviera aquí un fuego here, y la el um, el recipiente de agua en otro lado, el agua no no se va a poner caliente. El agua, el agua, has to be directly the effect has to be directly connected to the cause, or el, the, the cause has to be directly connected to get the effect. La causa y, eh, tiene, o el efecto tiene que estar directamente conectado con lo que es la causa. y La causa tiene que estar directamente en contacto, conectada con lo que es la condición. And in the case of the um, tomato plant growing, where does it grow from? It, it doesn't grow out of the dirt. It grows out of the seed. It doesn't grow out of the condition. It grows out of the cause. Y volviendo a la causa de la, to, de la planta de tomate, entonces de dónde do, crece esa planta de tomate? Esa planta de tomate no crece de, de la tierra, crece de la semilla. Las, la, directamente el efecto se obtiene directamente de la semilla. No, cre, no, es, no es que está creciendo, surgiendo de la tierra, está surgiendo directamente de la semilla. So the point I'm trying to make is this. El punto al cual quiero llegar es este: es que for, for para mí, o cualquiera que quiere tener una experiencia que depende de la mente, The cause no es external. La causa no es algo externo. Es solamente la condición. La causa real es algo que está de hecho ya en la mente. The has to from the cause. Porque el efecto tiene que surgir directamente de esa causa. De a partir de esa causa. So, for, just to give an extreme, well, what appears as an extreme case. For me to be able to see this microphone, to have the experience of seeing this microphone, touching this microphone. Para para the The cause isn't the microphone. La causa no es el micrófono. That's just the condition. Es únicamente la condición. De alguna manera yo he creado la causa para ser capaz de ver este micrófono. To be in Valencia, para estar en Valencia. La causa para que yo esté aquí en Valencia no es... El coche que me trajo o el hecho de que haya cogido el tren, que de hecho lo hice. Pero es únicamente la condición. Debo de haber creado la causa para ello. Before. Antes. Para que mi mente fuera capaz de experimentar esto. Eso es lo que el Buda nos está diciendo. Because Valencia, my Valencia. I don't know about your Valencia, <laughs> but my Valencia depends on my mind. So the the only thing that can cause my experience of Valencia, believe it or not, is not coming here by train. It's my mind. Por lo tanto, lo único que hace que yo tenga mi experiencia de Valencia, de Valencia lo crean o no, no, no es por el mero hecho de haber venido en tren, es por mi propia mente. That takes a lot of thinking about. Pero claro, esto requiere de pensarlo mucho. Pero eso es lo que la ley de causa y efecto nos está diciendo. Yeah. Whatever we're experiencing, good or bad, cuando, cuando, cualquier momento que estamos experimentando, bueno o malo, incluyendo just like a, a, a one minute breeze or five minute, five second breeze passing by, un minuto de brisa o cinco segundos de una brisa que pasa, es un efecto. It has to have a cause. Y necesita haber tenido una causa. My mind is experiencing the effect. Mi mente está experimentando el efecto. My mind has to create, have the cause. Mi mente tuvo que haber creado la causa. And it has to have the cause the wind y tuvo que haber creado la causa antes de que este viento se experimentara. Lo pasará. Y como está pasando en esta vida, uh, this whole life, toda esta vida, lo voy a explicar así. Um, This is a mala. ¿Es un mala? It, it's, it, it's made up of me, many beads. ¿Está por Depending on all those beads, Depen we, we say this is a mala. So, if a, a person's life is made up of many, many experiences. La vida de una persona está formada por muchas muchas experiencias. Just like, so this is a person's life. There's this string of experiences one after the other and the totality of that is your life. Esto sería, por ejemplo, en mala sería la vida de una persona, ese continuo de experiencias que todo está formando esa vida. So all, the, the totality is one's life. La totalidad de ello es No, la vida. so that, is, that one's life is an effect. the entonces, totality of all of that is one life that has to have a cause. the cause has to be before the effect. so the causes of all these little mm -hmm. effects occurred before this life. Así que las causas de todos estos pequeños efectos o resultados tienen que ser previo a esta vida. Una pequeña experiencia en esta vida como la, una brisa que pasa. And Paella, paella, otra, that de las gran, otra de las buenas experiencias de esta vida es cuando uno prueba una paella rica. And una then, buena paella. The next one the of a burnt one. Y luego la experiencia de una paella quemada. And then else. Y luego otra cosa más. Else. Y, otra más. Else. y otra so más. All of that is our life. Todo eso conforma nuestra vida. las causas para todo eso son antes de esta vida. La, así que la causa para todos ellos tiene que ser previa a esta vida y una de las experiencias de esta vida es encontrarnos con el Dharma so the cause of that was before this life. por lo tanto la causa para ello es antes de esta vida y dentro de nuestra vida Dharma nos encontramos con diferentes personas diferentes profesores diferentes experiencias creamos la causa Before this life. Y durante esta vida, pues tenemos uh, la experiencia de encontrarnos con, con el Dharma, con, con diferentes personas, con diferentes maestros, con diferentes experiencias. Esos efectos son previos, la causa de esos efectos son previos a esta vida. Anteriores a esta vida. That's what the Buddha taught. Eso es lo que el Buda enseñó. That's what the Porque eso es lo que el Buda percibe. And so the Buddha said that a bitter, bitter, seed, always, always, will produce a bitter fruit, and a sweet seed will always produce a sweet result, a sweet fruit. Y el Buda dijo que una semilla, una semilla que es amarga siempre siempre va a dar un producto, un resultado, un fruto amargo. Y una semilla que es dulce siempre, siempre va a dar un fruto que sea dulce. So this never changes. Y eso nunca cambia. Así que las acciones negativas siempre traen un resultado negativo, mientras que las acciones positivas van a traer... Un resultado positivo, un beneficio, felicidad. Algunas personas pueden argumentar diciendo que lo bueno y lo malo tiene, bueno y malo tiene que ver con, mm, con la propia cultura. Which with time. Que va cambiando con el tiempo. To some that is true. Y de alguna manera es verdad. Pero Dharma what is the basis for what is considered good bad virtuous non-virtuous is something completely universal that never changes enseñanzas base A lo que es bueno, malo, virtuoso, no virtuoso, es algo completamente eh, universal que no cambia. And that is our mind. Y esa es nuestra mente. Every, all um, the minds of sentient beings are separate. You know, we each have our own discrete, unique mind. La mente de los seres son separadas, es decir, cada uno tiene su propia mente, su propia. Aspectos de su mente. But all minds have the, have the same Pero todas las mentes tienen la misma naturaleza. All minds work in the same way. Y todas las mentes trabajan de la misma manera. All minds have Buddha nature, todas las mentes tienen esa naturaleza búdica. And all samsaric minds are obscured. Y todas las mentes samsáricas están oscurecidas.

Entonces cuando es, nuestra mente se activa y es movida por por estas cualidades, It can only bring a good solo puede traernos buenos resultados. When the mind is moved by, uh, the thoughts, Pero cuando nuestra mente es movida o activada por los pensamientos destructivos, which not a true part of the mind, que no son parte de De la natural, de, de la de la and which negate the, the natural bliss and goodness of the mind, de, de de this can only bring a suffering result. Solo puede traer como this doesn't depend on cultural beliefs or, es, mm -hmm. or anything like that. Y esto no depende de creencias culturales o cosas así. Esto es simplemente cómo funciona nuestra mente, lo sepamos o no, lo creamos o no. So, the Buddha also said that if we haven't created a cause.

M what my mind has done in the past Y recuerden que cuando yo digo nosotros o yo no me refiero a nosotros o el yo de ahora sino de lo que mi mente ha hecho en el pasado and, and what the law of cause and effect is particularly referring to is uh, okay start again in this life when we do something, we all understand that there is some effect in this life. En esta vida, cuando nosotros hacemos algo, de alguna manera sabemos que eso trae, traerá un efecto. I mean, that's why we do things. Y de hecho es por lo que hacemos las cosas. To, to get some effect. Para tener un efecto. Yeah. So it doesn't n require an enlightened Buddha to come to the earth and say. Uh,

<laughs> Tampoco se requiere de que un Buda venga y nos diga que si robamos un banco probablemente vamos a terminar en la cárcel. Probablemente algunas personas sí que les hace falta que un Buda se los diga, pero a la mayoría ya no hace falta que no los digan. Right. Because these things are obvious. Pues porque estas cosas son obvias. But what is not obvious, pero lo que no es obvio y, por lo tanto, lo que requiere A buddha to come to this world to tell us is this. Porque estas cosas son obvias, pero las cosas que no son obvias y que necesitamos de un Buda que venga para que nos las diga es la siguiente. Which is what the law of cause and effect is really about? Y es por lo que de lo que se trata la ley de causa y efecto. Is that every time the, the mind activates is active?

Mientras eso sucede, one thing is that it produces some effects in this life. Es que produce un efecto en esta vida. But what else is happening is that at the same time these karmic seeds are being generated in the mind. Pero lo que también está sucediendo en ese mismo momento es que se están generando unas semillas kármicas. Are these karmic imprints? Or, or karmic potencies or potentials. Estas que son eh, impresiones o huellas karmicas o potencial kármico. So, if the, if the motivating force is one of the negative mental factors, it generates a negative karmic imprint that, brings, that can only ripen as suffering. Entonces, mientras se da esa fuerza mental, esa factor mental que sea negativo, entonces va a producir un resultado negativo que solo puede madurar como sufrimiento. And if the 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 ment the mental factor arising that motivates our behavior is a virtuous one, then that creates positive karmic potential and that can only ripen as happiness. Y ese factor, si el factor mental que surge es lo que nos está motivando, llevando a comportarnos de un modo virtuoso, entonces está dando lugar a, una, a un potencial kármico positivo. Y eso solamente va a traer felicidad. Y lo que esto también significa de un modo mucho, todavía más profundo.

Para que se pueda experimentar esa felicidad, depende de que est estén las condiciones. So, to the of, uh, the of nice food, para que podamos experimentar el placer de una buena, la felicidad del placer de una buena comida, hay que tener la condición de que haya comida tiene que estar la condición externa de, tener esa, de que se nos ofrezca esta buena comida. Y probablemente también nos hará falta una mesa. Y una silla. Y una casa donde vivir. So all of that on our karma. Así que todo eso, of our todo eso depende de nuestro karma. Es el efecto de nuestras buenas acciones. And if you think about it, ¿Y si sobre esto? Um, how to put this? The mere fact that one has a, a male body or a female body affects how one experiences the world. El mero hecho de que uno tenga un cuerpo humano, masculino, femenino, es de acuerdo a cómo tenemos que experimentar ese mundo. Este mundo. If, if Mr. Mind, <laughs> si was la mente it, de Mr. Putin, de señor Putin, was in a body, estuviera en un cuerpo humano, femenino, he would be, she would be treated completely differently. Ella sería tratada de una manera completamente diferente. If body, si la mente de Angelina Jolie estuviera en un cuerpo masculino, la tratarían de una manera completamente diferente. So for our karma, you know, we've created the cause to have various experiences in this life. In the past We've created the cause to have various experiences in this life. Nosotros hemos creado las causas para, en el pasado, la vida pasada hemos creado las causas para tener diferentes tipos de experiencia en esta vida. For those seeds to ripen, there has to be the conditions. Y para que estas semillas maduren necesitan estar presentes las condiciones adecuadas. One of the conditions is having a particular body. Y una de las condiciones es tener un cuerpo en particular. Y para tener ese cuerpo en particular necesitamos tener unos padres en particular. Y para tener unas experiencias particu particulares es porque tenemos que nacer en un lugar en particular con condiciones particulares. If if you look at like uh, right right now I, I, they talk about what is it I I belong to the um, what does he call it the baby oh, I, do you talk about this in Spain baby where boomer. the baby the baby boomers yeah I'm I'm part of the baby boomer generation. Dice yo soy de parte de como pero del momento los niños cuando hubo una época en donde hubo se hicieron más niños nacieron más niños y él pertenece a esa época. Don't talk about that. Le, lo, Maybe uh, baby, boom. baby boom. Yeah, <laughs> no, <laughs> yeah, but anyway, the, the, there's a concept, and then there's Generation X and Generation Y. Pero bueno, sí se tiene la idea de que hay un momento, una generación que se le llama la generación del baby boom, y antes de esa generación, después de esa generación. So. Pues él decía, yo soy de la generación del baby boom. So of course, people in those generations. Uh, you know are uh, uh, unique individuals with their own personalities but there is something that tends to characterize people in each generation an Por outlook that characterizes people Por supuesto que cada individuo tiene sus características particulares personales pero hay algo que los um, que los caracteriza hay un algo un modo que los está también como caracterizando and like the, the the worldly explanation would simply be, because they were, th these people were born at a particular time, and at that particular time there were particular economic conditions, political, polit particular political conditions, blah 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 blah, and that's why this generation is like that. So it, to some extent, that's true for sure. y de, utilizando palabras más mundanas se explicaría de esa manera pues eh, estas personas tienen esas características en común pues porque han nacido en una e época con unas condiciones económicas particulares con una política en particular con tales tales cosas en particular que se presentaron y en cierto modo es verdad oh. <laughs> bad timing uh, um, but, but the, the Buddhist view would be but why was this person this mind born in a body at that time with those economic situations etc those are the conditions there is a whole group of sentient beings who've created the cause to be born at a particular time in a particular culture with a particular economic situation and they therefore have that particular mental outlook group karma it's called Y el Buda diría, pero ¿por qué entonces esta persona o esta mente tuvo que nacer en ese cuerpo en particular, en ese momento en particular, en esa situación económica en particular? Pues porque todas esas, esas esos seres habían creado ese, esa, esa causa para tener que nacer en un momento en particular, con una cultura en particular, con una situación económica en particular y demás. Entonces, por eso tienen una mentalidad, una una algo que los caracteriza eh, en conjunto y es lo que a veces se le llama un karma en grupo. And for example, all of us now are living in a world where global warming is occurring. So that's our karma to experience that. Yeah. We have, the, we have the good karma to be born human in a basically good environment, but that environment, unfortunately, is rapidly degenerating. Because we don't have as much good karma to be born in a world where there was lots of forest, lots of clean air, not too much pollution, etc., etc., etc. We don't have that karma. We haven't created the karma. Y really yeah, ahora mismo todos nosotros estamos viviendo en un mundo donde está el cambio climático. Y es el hecho de que nosotros vivamos en este mundo, en estas condiciones, con este cambio climático, es porque nosotros tenemos el karma para experimentarlo. Por un lado tenemos ese buen karma que hemos creado para renacer como humanos, para renacer en unas condiciones ambientales buenas. Sin embargo, este medio ambiente rápidamente se está degenerando, es decir, no tuvimos el suficiente karma positivo. Para que, es, para que nosotros viviéramos en un mundo donde está, estuviera lleno de bosques, con un aire muy limpio, sin contaminación y demás. Es decir, no tenemos el karma para experimentar eso porque nosotros no lo hemos creado. Hemos creado el karma de vivir en un mundo que se está cayendo, en, se está, se está des, deshaciendo, se está cayendo aparte. But don't get too upset because we also created the karma for our precious human rebirth. Pero no hay que ser, no hay que molestarnos por ello o afectarnos por ello porque de todos modos también hemos creado el karma para tener un buen renacimiento humano. Precioso humano, precioso sí. renacimiento humano. Sí. So the Buddha also said that once a karmic imprint is generated. Uh, it, it remains in the mind. It doesn't disappear. It will remain in the mind and eventually produce its result. También lo que el Buda nos dijo es que una vez que esta impresión, esta huella kármica se genera, esta se queda. No va a cesar. No va a desaparecer conforme pasa el tiempo. Esta se queda hasta que traiga su resultado. So, for this reason. Mm -hmm if we do something negative in this life and nothing bad seems to happen we shouldn't think make the mistake of thinking oh i got away with it that i escaped the karmic result por esa razón si nosotros hacemos una acción negativa en esta vida y no experimentamos el resultado malo de esa acción No hay que pensar erróneamente de que nos hemos salvado de experimentar el resultado de esa acción. Because definitely the karmic imprint is there. Porque definitivamente esa, esa huella kármica está ahí. Y definitivamente va a traer un resultado de sufrimiento en el futuro. Igualmente importante, si uh, Engage in virtuous actions, practicing the dharma, but we don't th think we get much of a good result in this life we shouldn't despair lo igual de importante es pensar que cuando nosotros realizamos una acción virtuosa cuando practicamos el dharma y no vemos mucho resultado en esta vida no es para desanimarnos because definitely these positive karmic result, uh, imprints have been generated. Porque definitivamente estas huellas virtuosas se han generado. and the good result will definitely come in the future, in, the, in, the, in the future lives. y el resultado bueno de ellas definitivamente va a venir en las vidas futuras. So, even if we don't become great meditators in this life, even though we try and meditate regularly, we shouldn't lose faith that in our future lives, fantastic results will come from our efforts in this life. No deberíamos de perder la esperanza de, de que no vamos a obtener resultados, sino que esto va a traer resultados fantásticos para nuestras vidas futuras. I, I think that's very to y eso es algo muy importante a recordar. Uh, and, and in fact, we de hecho, no deberíamos esperar tener grandes resultados en esta vida porque de hecho los grandes grandes resultados los vamos a experimentar en la vida futura because one of the other uh, aspects of the, the, the law of cause and effects says that the result es far greater than the the energy that goes into creating the cause porque otro aspecto que también nos indica la ley de causa y de efecto es que el resultado va a ser mucho más grande, más, más grande que la energía que se puso a la hora de crearlo. Así que una pequeña acción buena puede traernos un resultado enormemente bueno. Y small negative action.

Como una semilla pequeñita puede producir un árbol inmenso. So, um, there are two exceptions to the fact that once a karmic imprint is generated, it never loses its potency until it uh, ripens. O otro segundo aspecto de las huellas kármicas es que una vez que está creada no va a perder el potencial, su potencial no lo pierde hasta que madure. Hasta que traiga su resultado. So, our emotions, anger. Desafortunadamente, nuestras huellas positivas que dejamos pueden verse afectadas cuando nuestra mente, o destruidas cuando nuestra mente está controlada por una emoción negativa, muy, muy fuerte, en particular por el enfado. This is why we're still not es por ello por lo cual nosotros ahora no estamos iluminados. Re o no somos seres realizados. In past lives we were almost there, <laughs> en las vidas pasadas estábamos casi ahí, and then we got angry pero nos enfadamos and y los destruimos. So we're back. Así que regresamos. Por eso es que realmente debemos de tratar de utilizar este precioso renacimiento humano de la mejor manera posible. So, on the other hand, um, we can our Pero por otro lado, nosotros podemos purificar nuestras huellas negativas y hay un método que se aplica que es el, los cuatro poderes opONENTES. So if we apply those powers genuinely and strongly, consistently, it is said that any negative imprint can be purified. Y si nosotros aplicamos estos cuatro poderes opONENTES de una manera genuina, con fuerza, con conciencia, dicen que no hay ninguna negatividad que no pueda ser eliminada. so if you don't know that method, please ask venerable uh, paloma or Geshe-la to explain. but this is something really important to learn and try to apply every day. to learn and try to apply every day. so maybe we can have a couple of questions before we finish. Entonces tal vez deberemos tener algunas preguntas antes de que terminemos today, para, para terminar el día de hoy. Una sesión todavía más mañana. Pero en, en resumen. Uh, rebirth, si nosotros nos, nos reconocemos que tenemos un precioso renacimiento humano be, y lo increíblemente significativo que puede llegar a ser, porque por lo menos esto nos puede llevar a, a, un, a obtener un resultado de un buen renacimiento. Pero de hecho, con un precioso renacimiento humano, podemos incluso alcanzar la liberación o la iluminación. Y podemos hacer de cada momento algo significativo con este precioso renacimiento humano. Then the way to make every moment meaningful is la manera en la cual podemos hacer de cada momento algo significativo es: Is to avoid in es evitar involucrarnos en acciones negativas, uh, as many as tratar de involucrarnos en tantas acciones positivas como seamos capaces, into the mind. poner esfuerzo en purificar nuestra mente, y eso imprints ripen. Antes de que estas eh, huellas negativas maduren y estudiar el Dharma, which, which involves, que uh, implica listening to teachings, escuchar enseñanzas them, y meditar en ellas y ponerlas en práctica. If we do that, si hacemos eso, we'll nos convertiremos en un Buda antes o después gracias. reguntas. 102. wow, i must be a, a really fantastic teacher. debo ser un maestro fantástico. <laughs> yes. no, no, es it's all completely clear. no, hay preguntas. todo clarísimo. fantástico. fantástico. okay. Okay, thank you. We can dedicate the merit. Mm -hmm. Muy bien, dedicamos los méritos. Tram raling <speaking> jinye de gamba de sangesindume teowa yi. Jogeonanda singla che pa sho. Gorora mandala gam niraya -hmm. yeah. da. Uh, does everyone have the page? Uh, yes. Yes. Sir. Okay. <laughs> John Jo San Jo Rimboche Ma Ke Pa Nam Ge Gyo Ji Ke Ba Nyam Ba Me Ba Ya Ka -gan Ne Gon Du Pe Ba Sho Rao and on the wall jovene chenrez wound and sing anso ye shabez it bardu tengyo ji and then we can do um, Okay, next page or oh, we can do the 274 or the um 274 274 ah uh, we we'll do in tibetan do hacemos en tibetano ton yin je son do jo bela che Gan chendendra, gan

Say for myself and others, your the disciples, them. please, please live long. So, also, we could do the long life, short long life prayer for uh, Ursel. Uh, Who's the incarnation of Lama Yeshi? La 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 so, this is page 281. Que está en la página 281. Second verse. We'll just, do, just do dos. the second verse. Solo el verso número dos. But instead of the last line of the second verse, which is on page 282, Pero en lugar de la última línea de la segunda estrofa que está en la página 282, lo lo sustituimos por la última línea que está en el siguiente verso, oh, 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 is, que, que la que dice, O lama te rogamos que tengas una vida larga. ¿Sí? Okay. de acuerdo con las distintas disposiciones de los que han de ser subyugados. Aclaras la luz de tu consejo bien hablado, la sagrada paz, <coughs> esencia la la <coughs> la de well es a las enseñanzas de la Buda, o la Predam principal, principal a ti que eres supremo. O Lama. O Lama, te rogamos, o Lama, te rogamos que tengas una vida larga. Yes, the steps yeah maybe yeah